el presidente de la República e integrantes de la línea de honor realizarán el corte de listón inaugural de la Compañía de Guardia Nacional Las Choapas Veracruz. Hoy se construye una paz con las políticas de bienestar. El desarrollo económico se logra con justicia y por ello es congruente su posición en defensa de los bienes de la nación. Bienvenido a sus tierras. ¡Que viva el general Lázaro Cárdenas! ¡Que viva el licenciado Andrés Manuel López Obrador! Muchas gracias. Tenemos la meta de construir y equipar 248 cuarteles para la Guardia Nacional en todo el territorio nacional y avanzamos día con día en cumplirlo. Es por ello que agradecemos el invaluable apoyo del Cuerpo de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, que nos ha permitido contar con cuarteles propios. Mediante su esfuerzo y visión, han logrado construir en poco tiempo la red de infraestructura de seguridad pública federal más importante en la historia reciente de nuestro país. Los ciudadanos de las Choapas y de todo Veracruz pueden tener la certeza de que vamos a corresponder a su confianza con todo nuestro esfuerzo. Hablar de estas instalaciones. Deben de haber costado alrededor de 25 millones de pesos, todas estas instalaciones, porque se manejó el presupuesto con honradez. Nada más pensemos si este cuartel se hubiese entregado a una empresa constructora y si además esa empresa constructora estuviese vinculada a políticos, a autoridades de las que piden moches o sobornos. ¿Cuánto hubiese costado? 75, 100 millones, pero no solo eso, no se hubiese terminado en 6 meses, que fue lo que calculo llevó a construir este cuartel. Se hubiese quedado inconcluso, porque el constructor Nylon hubiese alegado que no le alcanzaba el dinero y que quería ampliación y más ampliación.
y eran muy buenos para litigar. Tenían más abogados que ingenieros. Y en una de esas quedaba tirada la obra, como encontramos muchas obras públicas, escuelas, carreteras, trenes, aeropuertos, hospitales inconclusos. Entonces, si hay rectitud, si hay honestidad, el presupuesto rinde. En vez de hacer un cuartel, se hacen tres, se hacen cuatro. Por eso es importante el combatir la corrupción. Podría poner un ejemplo de más dimensión. El aeropuerto que querían construir en el lago de Texcoco, tenían estimado que se iban a invertir 300 mil millones de pesos. El estimado, porque el tren Toluca, Ciudad de México, estimaron 30 mil millones, ya se llevan ejercidos 65 mil y faltan todavía 25 mil para terminarlo. Lo que estimaron en 30 mil va a costar 90 mil millones. Y eso porque entramos nosotros al relevo y ya no se tolera la corrupción. De modo que los 300 mil estimados para el aeropuerto pudieron haber sido 500 mil o 600 mil. Pero hablemos de lo que tenían estimado, 300 mil, para concluir esa obra en el 2025. Nos íbamos a pasar todo el sexenio construyendo el aeropuerto. Se tomó la sabia decisión de cancelar esa obra porque así lo decidió el pueblo y con los ingenieros militares se está construyendo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el aeropuerto más moderno que se está construyendo en el mundo en estos tiempos. ¿Y cuánto va a costar? 75 mil millones. Nos estamos ahorrando 225 mil millones de lo que estimaban iba a costar el aeropuerto del lago de Texcoco. Pero además, el aeropuerto Felipe Ángeles lo vamos a inaugurar dentro de un año, el 21 de marzo del año próximo. Por eso, insisto, es muy importante erradicar por completo la corrupción.